Santiago Jiménez está viviendo un excelente momento futbolístico, siendo un referente en el Feyenoord y uno de los mejores jugadores de la liga holandesa. El mexicano actualmente es el goleador de la Eredivisie, con 10 anotaciones en 7 partidos. Su desempeño no ha pasado desapercibido en el campeonato holandés. Sus grandes actuaciones en las últimas semanas provocaron que la liga le otorgara el reconocimiento del mejor jugador del mes, con 7 goles y 2 asistencias en los últimos 4 partidos. Los equipos que han sido víctimas del goleador mexicano son Utrecht, recibiendo un doblete del Bebote el 3 de septiembre, Heerenveen, que cayó por una paliza ante el Feyenoord, en la que Jiménez participó con un gol. Ajax fue el club que más sufrió de Santiago Jiménez, al recibir un triplete en 60 minutos. Y la víctima más reciente, Go Ahead Eagles, al sufrir una anotación por parte del delantero. Sumado a este reconocimiento, Chaquito acaba de ser convocado a la selección mexicana para la próxima fecha FIFA, en donde se especula que el joven atacante sea titular en el partido amistoso contra Alemania o Ghana. Santiago llega como una de las figuras de la selección al ser uno de los mexicanos con mejor presente en Europa, junto a Edson Álvarez, y como el delantero con mejores números en el último mes. Junto al premio del jugador del mes, Jiménez recibirá una versión mejorada en su carta de EA Sports FC de la modalidad de Ultimate Team en el popular videojuego de fútbol. En dicha carta, las estadísticas del mexicano se han incrementado en relación con los números establecidos en su carta original, dando un salto de 78 a 84 de media. Las estadísticas que más resaltan de esta nueva carta son la habilidad de tiro con su pierna no hábil, que pasó de 3 estrellas a 4. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.